nos acompaña el artista Jackson el Mutante, uno de los más reconocidos del género urbano y algo muy innovador, algo diferente que ofrece a todos los habitantes, no solamente de la región, sino a nivel nacional e internacional. Jackson, muchas gracias por visitarnos y bienvenido. Buenas tardes, de verdad, muchas gracias por la invitación, agradecido con todos ustedes y nada, hasta al lado tuyo, fenomenal. Bueno, Jackson, estaba hablando un poquito y leyendo en referencia a esa experiencia, a esa trayectoria oriundo de este hermoso departamento de La Guajira. ¿Cómo ha sido ese trasegar y abrirse pues el camino, que no es nada fácil? Claro que sí. Bueno, yo soy de un pueblito que se llama Mingueo de La Guajira, está a 10 minutos de Palomino, del municipio de Dibuy, y la verdad contento, feliz, y le doy gracias a Dios por toda esta trayectoria que Dios me ha permitido conquistar. Ahorita, hace poco tuve un gran concurso a nivel nacional, que para la gloria de Dios quedamos de tercero, que fue en el concurso del maestro Jorge Barón Televisión. Por cierto, también estaré en el show de las estrellas en 2 semanas, pues estaremos lanzándolo, y pues la verdad, agradecido con todas las personas que me han apoyado. ¿Le apuesta usted al merengue y a este género de reggaetón, merengue urbano? ¿De qué trata? Claro que sí. Es una mezcla súper hermosísima. Son letras con buen sentido, letras para dedicárselas a las mujeres. No hacemos letras para denigrarlas a ustedes, sino resaltarlas, enamorarlas. Entonces son letras muy, muy chéveres, que combinamos ese género urbano con el merengue. Ese merengue que hacía en un tiempo atrás Chino y Nacho, que era muy espectacular. Entonces me incliné por como que revivir ese gran género y mezclar esos dos géneros que me fascinan. Además que ha tenido una aceptación muy interesante, porque estaba leyendo también su hoja de vida y mencionaba que ha tenido la oportunidad de presentarse en grandes escenarios a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Claro que sí, mi experiencia en Argentina fue espectacular. Tuve dos super conciertos allá en Argentina, todo me fue bien, gracias a Dios. Y en Madrid, España, tuve 3 meses y gracias a Dios tuve reconocimiento allá mismo, conciertos los 3 meses, gracias a Dios. Decían, bueno, mira, tú eres un artista nuevo, ya, y mira todo lo que has hecho, porque llegan allá artistas muchísimo en Madrid, pero no tienen la misma aceptación. Yo lo que digo es la gracia de Dios, más nada, porque me llevó a muchos escenarios, compartí con el maestro Tony Vega e Ismael Miranda, que son maestros de la salsa, entonces, feliz. Temas como Sin Preocupación, Dime y Tú Sabes Bien, muy interesante. Claro que sí, Tú Sabes Bien es un tema que hice con la producción de Yuri Buenaventura, te relato eso. Tuve un concurso con el maestro Yuri. Hubieron más de 4.300 artistas y solamente iban a escoger 100 ganadores, y ese producto, gracias a Dios, salió ahí y quedé dentro de los 100. Y Tú Sabes Bien todavía no ha salido al aire, pero próximamente va a salir. Tenemos un video súper hermoso que lo grabamos en la comunidad de La Guajira, que se llama Guaymaral. Son nombres raritos. Es que eso es también algo muy interesante que quisiera resaltar, y aprovecha usted la belleza de La Guajira, esa escenografía, claro, sí, esa naturaleza, para vincularlos y tener pues también un sentido de pertenencia con nuestro territorio. Claro que sí, y lo más importante es estar en esa comunidad tan hermosa, que no todo el mundo tiene el privilegio de entrar a una comunidad guayú, entonces, y tomarle foto, grabar. Entonces nosotros, gracias a Dios, tuvimos esa gran oportunidad. Pero como sea el video, espero estar aquí en tu gran programa y para que todo mi gente de Cundinamarca lo vean. Jackson, las metas, las proyecciones, ¿cómo se ve a futuro? ¿Cómo se visualiza más adelante? Bueno, yo me visualizo grande. Yo soy un soñador grande, como yo digo, de un pueblo pequeño que no lo conoce casi nadie. Soy un artista que Dios me ha llevado a grandes escalas. Yo sueño con ser uno de los referentes a nivel mundial, porque hay que soñar en grande, del género urbano, el primer guajiro que llega, que va a llegar, porque tengo fe en Dios de que sí, a esas grandes escalas, esos grandes escenarios, como son los referentes urbanos de nuestro país.
Por supuesto que sí, muchas gracias por sacar el tiempo, darnos a conocer estas iniciativas, estas actividades tan bonitas que están liderando ustedes como jóvenes. Mencionamos nosotros y siempre le hemos referido que son las historias que merecen ser contadas. Las personas que quieran seguirlo, ¿cómo aparece usted en redes sociales? ¿Qué se tiene contemplado a futuro? Claro que sí, Jackson el Mutante en todas las redes sociales, y también quiero darle un gran saludo y pues gracias al maestro Néstor, que me brindó la oportunidad de realizar ese gran video. Y pues nada, aquí con el maestro. Maestro, gracias a usted por esa gran invitación, gracias por ese gran apoyo. El maestro Néstor Serrano, una gran persona, un gran profesional. El maestro también hacemos labores sociales con los niños que sufren de depresiones, llevamos la música hacia allá, entonces hacemos de todos. Entonces es muy contento, de verdad, muy agradecido con esta gran oportunidad que me brinda el maestro Néstor Serrano, y nada, feliz y contento, de verdad que sí. Claro que sí, pues Jackson, nuevamente muchas gracias, aquí los esperamos nuevamente para que nos cuente cómo le ha ido. Claro que sí, y no se pierdan entre 2 semanas el show de las estrellas, que estaré ahí. Y gracias, bendiciones para todos, y muchas gracias por abrirme esta gran puerta. Loco, te pidan un poco, ya no soporto.